Mi historia comienza con un naufragio. Era un barco alemán. Estaba lleno de acordeones. Iba rumbo a la Argentina y encalló en nuestra costa. Fue así como el acordeón llegó a nuestro país. Hasta entonces, lo único que teníamos eran los tambores de los negros y las flautas de los indios. Aquí no había nadie que pudiera enseñarnos a tocar el acordeón. Así que inventamos nuestro propio estilo. Me llamo Francisco Rada Batista. Tenía 4 años cuando sostuve por primera vez un acordeón en mis manos. Eso fue hace 88 años. Toqué, canté y compuse canciones toda mi vida. Incluso inventé mi propio ritmo, el son colombiano. Hoy la gente me llama el rey, Francisco Rada Batista, rey del son. Para ellos,
Soy una especie de leyenda. ¿Yo una leyenda? ¡Qué tontería! Todavía estoy vivo. Todavía toco música. Aún si mi voz es ahora un poco quebrada, como la de un cuervo. Presentando música parrandera de la costa del Caribe tocada en un acordeón. Estamos presentando música parrandera de la costa del Caribe tocada en un acordeón. Y de Pacho Rada presentamos el son, porque eso está escrito en la historia de su escuela. Y de Pacho Rada presentamos el son, porque eso está escrito en la historia de su escuela. En Alemania fue nacida el acordeón, aquí en Colonia fue nacido y que la toca. Ay, pero compaginando una cosa con la otra, salen cosas muy lindas y muy bellas de valor. Ay, pero compaginando una cosa con la otra, salen cosas muy lindas y muy bellas de valor. Presentamos paseo, presentamos merengue, presentamos la bulla porque el de la que soy yo. Presentamos paseo, presentamos merengue, presentamos la bulla tocada en el acordeón. Hay por eso que decimos que música colombiana, también es colombiano para llorar el que la toque. Hace 30 años tomé posesión de un terreno aquí, en las afueras de la ciudad. Solía cultivar algunos productos, pero los varones de la droga me expulsaron. Necesitaban la tierra para sembrar marihuana. Santa Marta Gold. La gente dice que es la mejor marihuana del mundo. Muchos de mis hijos e hijas también construyeron sus casas aquí, y gran parte de la ciudad fue construida así. Casi todos honrada, como yo. La gente llama al distrito el barrio de los Rada. ¡Adiós, señor Pacho! ¡Adiós, señor Pacho! ¡Adiós, mi tío!
estoy pensando ya. He pensado que eres mía, pero al terminar aquí no cabe. Mía. Ahora el tiempo que le llegue no le vaya a venir al revés. Me gusta pasar el tiempo con mi hija María Gregoria y contarle historias de mi vida. Un día, ella empezó a escribirlo todo. Un profesor de Barranquilla incluso hizo un libro acerca de ello. Yo no puedo leerlo. ¿Por qué debería hacerlo? Ya sé todas las historias. Hoy, de casualidad, cuando llegamos de Santa Marta, sacó una canción hoy, nuevecita. Y enseguida la vine yo y la cogí rara y se la escribí, para que no se pierda tampoco. Porque es que hay muchos músicos aquí en Colombia que se cogen la música, letra y música, y se ponen dueño él, ponen autor, fulano de tal. Y entonces a nosotros ya nos pasó. Empecé a escribir desde el primer disco que él sacó, muy niño, como de 10 años. Después, Palo Seco Sin Hoja, eso también tiene su historia. Y todos los discos de mi padre son de historia. ¿16 hijos? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hijos tiene Alberto Rada? 9 hijos. Sí, ¿y Alejandro tuvo 9? Sí. 9, ahora yo te voy a preguntar. De los 10 hijos de Pachito, Gladys tuvo 6. Son 11. Rada tiene 4. Serían 15. Y en total de la familia, entonces, ¿cuántas personas somos? Mi papá, nieto, por todo tuvo 81. Saca la cuenta, a ver cuántas personas hay entre todos. En total 422. Nieto y tataranieto. Bueno, ahora yo le voy a decir a los señores esta palabra. Que cuando yo saqué el Palo Seco Sin Hoja, yo no pensé de que iba a tener ese poco gente. Porque entonces, cuando yo saqué el Palo Seco Sin Hoja, yo estaba solo. Pero entonces hay una coincidencia en la vida. ¿Que tengo cuántos son? 422. 422 compañeros que yo he dado en la vida y yo hoy me siento solo, porque hoy me voy a quedar solo. Gracias. Le gusto a las mujeres. Pero obviamente, lo más probable es que eso tenga que ver más con mi acordeón que conmigo. Nunca fui un hombre bien parecido. Durante un tiempo, pensé que nunca me enamoraría de una mujer. Pero cuando uno ve que una mujer se enamora de uno, ¿qué más puede hacer? Nos vamos a vivir y sin darme cuenta, los hijos ya vienen en camino. Tú me dices que te va llena de rabia, porque yo paso tomando noche y día. Tú me dices que te va llena de rabia, porque yo paso tomando noche y día. Mi hijo Manuel siente pasión por el acordeón, como yo. No te vayas, no te vayas. Viaja de pueblo en pueblo, tocando en fiestas y celebraciones. Vive del trabajo que la gente le da. Bien. Iba enseñando una camiseta al pelado, hombre. Sí. Para que le escuche, le voy a tocar una canción muy bonita para que le escuche. Tú me dices que te va llena de rabia, porque yo paso tomando noche y día. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, negra mía. No te vayas, no te vayas, no te vayas. No te vayas, no te vayas, negra mía. Esa canción está muy bonita, pero el acordeón no sirve. Tiene un daño roto, está desafinado.
Yo les me siento una falla y no sé. Siento el daño un rato. Ma, sí, correcto. Está malo. Siento el daño. Lo arreglaron. ¿Qué me aconsejaría ahí? Yo te compré otro. No. Te compré otro con Dios. Somos mi amorcito que te llevaré al décimo quinto festival en Guararé. Ahí vamos, mi amorcito que te llevaré al décimo quinto festival en Guararé. Conozco a Alfredo Gutiérrez desde que él era un niño. ¡Hombre, ¿dónde está el viejo Pacho, hombre? ¡No lo veo! ¡Alfredo! ¡Ay, Alfredo! Hoy es una estrella. De vez en cuando me visita. Él grabó algunas de mis viejas canciones. Estas ya eran bien conocidas en todo el país, mucho antes que estrellas como Alfredo las grabaran. Hoy día hay mucha afición por esta música. Músicos jóvenes ganan montones de dinero con ella. Oye, mi valle, y yo también perdono el que se engañe. Oye, viejo Pacho, pero usted en sus 90 y tantos años es el hombre que ha cortado mujer. Pero sin culpa, ¿no? ¿Sin culpa? Sí. Oye, ¿usted se acuerda cuántas señoritas más o menos ha tropezado usted? Bueno, esas cosas como me gusta contarlas, sino que eso queda en... personalmente. Pero usted lo que no tiene es mala memoria para las canciones. Usted el otro día me cantó una canción, ¿cómo es que? Que me cantó. Que cuando usted se muera, que no sé qué. Pues la canción llama Mis últimos años. Dice: en mis últimos años yo compuse una canción, pero es para decirle todo lo que me ha pasado. En mis últimos años yo he compuesto esta canción, pero es para decirle todo lo que me ha pasado. Que todo lo que ha hecho no le han dado valor. No, que por causa de mis notas yo me he ganado un don y ahora tengo que morir como un hombre desgraciado. Que por medio de mis notas yo me he ganado un don y ahora tengo que morir como un hombre desgraciado. Porque a todo lo que ha hecho no le han dado valor y el que miro mi tumba se llena de guayabo. Ese es un estorbo que tiene uno con la fama. Entonces por la fama creen que yo tengo plata. Y yo la pensión que tengo no sabe qué. Una pensión que cuando me acuesto, pensar qué como ese otro día, porque me acuesto a veces estar con hambre.
Esa es la pensión que tengo yo ahora mismo. Pensar qué como en la mañana porque no tengo qué comer. Hace unos años me llegó una carta de El Difícil, mi pueblo nativo. Querían hacerme ciudadano honorario. Dijeron que era en honor a mi contribución a la música nacional. Pero eso nunca se realizó. Años después, llegó otra carta de un nuevo alcalde. Esta vez, querían erigir un monumento en la plaza del pueblo. ¡Qué estupidez!, pensé. Les respondí: los monumentos son para los muertos. Construir uno ahora traería mala suerte. Si arreglamos este acordeón lo veo yo grave, oiga. ¿Cómo va a ser, hombre? Si este acordeoncito está, las piedecitas, las que van aquí, y no, está muy, lo han remendado mucho ya. Oiga, tiene radio y bicicletas aquí. Este acordeón está bien grave, mañe. Lo mejor, compa, es comprarlo en mercado. Lo mejor es comprar la corrida en mercado y le sale barato por lo que allá es contrabando y no gasta esa plata aquí en este pedazo de acordeón. ¿Papá? Bueno. Ah, papá. ¿Cómo pasó usted? Bien, voy a llamar acá un momentico. ¿Sí? Sí. Voy a ver si compro un acordeoncito. ¿Cuáles son los consejos suyos? ¿Este acordeón está malo? Este acordeoncito bueno. ¿No me acompaña? No, yo estoy ya muy viejo para ti para allá. Hombre, si que nos recontratamos un tarde, que hay un tarde. Bueno, papá. Cada vez que Manuel sale de viaje me siento un poco triste. Siempre me gustó viajar, recorrer el país y detenerme donde quiera que a la gente le agradara mi música. Tocaba y cantaba, y siempre había montones de mujeres. Eso me divertía. Sierra.
Y yo me siento orgulloso que Dios me mandó a este primo, que nos separamos de muy joven y nos volvimos a encontrar después de viejo, bien veterano, que ya conocemos el arte como es. Sí, estamos empezando la música. Eso es la componer y yo toco acordeón. Tenía él como unos 12 años, ¿verdad? Y, sí. Y yo empezaba mi mochito en el acordeón. Total que nos abrimos, que yo no supe más nunca Rafael Valencia ni el de mí. Hasta ahora que nos vimos otra vez, hombre, usted compone todavía. Y usted toca, venga acá y nos cogimos. Y desde ahí, viajamos siempre juntos. El perro negro, correcto. ¿Dónde estoy en la parranda? Estoy bebiendo. Cuando yo estoy bebiendo, ¿a dónde está el perro negro? Que me toque la guitarra. Oiga, que es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy en la parranda, no me acuerdo de la muerte. Por ejemplo, uno está acostado en su cama, prendió el radio. En tal pueblo hay fiesta. Primo, vámonos. ¿A dónde? No, acabo de prender radio en tal pueblo y estamos a ver qué es lo que pasa. Uno arranca la aventura. Llegó allá sin conocer el pueblo, sin conocer a alguien. Uno llega, por ejemplo, a la Casa de la Cultura, se da a conocer. No, que aquí está un hijo de Pachorrada, que aquí está Rafael Valencia, aquí está. Ya uno se va guiando para ellos. ¿Tú eres hijo de Pachorrada? Hombre, sí. No, vamos a parrandear, pues. Hacer una parranda. A ver si es verdad que tú tocas, ¿verdad? Y con uno el acordeón, tanta, ahí se gana uno los pasajes. Vamos a ver si este es el autor de La Caja Negra. Eso es. La Caja Negra ahí, Valencia, tú eres de Valencia. Muchos no lo creen, porque pintan a un hombre alto, blanco, con una burbuja allí de último modelo. Acaba, y cabra el perro por un costado y sale el perro. ¡Ay, ay, ay!
estaban tres. Todas las cosas estaban. Sí. Sí. Hoy no hablan de la realidad. Entonces, a una canción le ponen hasta 60 palabras. Hoy hablan de fantasía de la mujer nada más. De solamente la mujer. Yo te quiero, tú me quieres. Si te vas, yo me muero. Si te quedas, yo te quiero. Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y por tú. Y no se sabe quién es tú. Porque no nombran a veces ni el nombre de la mujer quién es. Sino nada más que el nombre de tú. Y te quiero, y me amas, y te fuiste y me dejaste. Y de ahí no sale. A la mañana, al amanecer del día. Son las 5 de la mañana. Ya levántate, levántate, María. Que Francisco es quien te llama. Entonces yo a María le decía que era Francisco que llama. Porque ahora me grabaron esa canción y no dijeron Francisco quien te llama, sino tu negro. ¿Y tu negro en quién quedaba? Tu negro puede ser cualquiera. La historia de mi papá en el Divisi es que él tenía una mujer con dos hijos, se llama Mario Espino. Entonces él, teniendo esa mujer, se enamoró de mi mamá. Pero mi mamá era hija de gente con plata y no querían que él tuviera amores con ella porque ellos eran ricos y él era pobre. Entonces él no tuvo más, sino que ellos se enamoraron y entonces él se la robó. En Plato vivía con las dos y ellas nunca pelearon. Y todo el mundo en Plato se quedaba mirado de ver que Pacho Rada tenía dos mujeres y se hablaban. Él, cuando se quedaba todo el día donde mi mamá, entonces en la noche se iba a dormir donde María. Cuando se quedaba todo el día donde María, en la noche se venía a dormir donde mi mamá. Y eso, eran 6 comidas que se comían el día, pues, 3 allá y 3 allá. Él vivía feliz. Mi segunda esposa fue Manuela. Estuve casado con ella durante 40 años. Murió hace 5. No me gusta vivir solo. Así que le pedí a mi primera esposa, María Ospino, que se mudara a vivir conmigo de nuevo. Me dijo que no. Todavía la visito de vez en cuando y hablamos de los años que pasamos juntos. Estaba yo embarazada de Alberto cuando él se metió con la mamá de Manuel y de Gregoria. Estaba embarazada de Alberto. Pero más porque él me quería mucho, nosotros vivíamos felices. Yo hice amistad con ella, porque yo dije, teniendo amistad con ella, vivimos más tranquilos. Ni tiene mala vida él, ni tengo yo. Ya él después se puso que se desentendió de mi obligación. Y yo tenía que estar lavando, planchando, haciendo dulces, para vender, para poderme sostener con mis 3 hijitos que tenía. Ahí en esa cabeza está un poco de música mía. Y en la mía no está. En la cabeza de Mario Pino, en la cabeza de niña. ¿Ah, María? Diga. Usted no puede cantar, no puede decir nada. No, yo no puedo. Pero, cantar. ¿Usted de cuáles canciones se acuerda de las mías? Sí. Que tenga presente de esa fija. ¿Se acuerda de algunas? Este. Ah, levántate, María. Tú verás María. El disco de Escalona también. Francisco, despierta, son verdad, porque estaba dormido, son verdad.
Ya se va de la fiesta, ya se va. A atender a sus hijos, ya se va. Francisco, despierta, son verdad. Despierta con placer, son verdad. Ya se va de la fiesta, ya se va. Y atender a su mujer, ya se va. María Ospino fue mi primer gran amor. Le dediqué más canciones que a ninguna. De vez en cuando escucho en la radio alguna de las canciones que le compuse. Generalmente no sé quién la interpreta. Los músicos jóvenes probablemente tampoco saben que están tocando una vieja canción de Pacho Rada. En otras palabras, ellos le cantan a mi primera esposa, María, y ni siquiera la conocen. Escuchando la música de Abel Antonio Villa, de Pacho Rada, ese, como llamo yo, el papá, que le dio el don a la música del Magdalena Viejo, porque no existía, César, no existía música vallenata, la música de Alejandro Durán, de Luis Enrique Martínez, de Calixto Ochoa, y el amor por el Magdalena fue tan grande que formé un grupo alterno con los Corraleros de Mayagual y mi propio conjunto, Alfredo Gutiérrez, su conjunto, se llamó Los Caporales de Magdalena. Como músico yo no escapo a la influencia en diferentes aspectos, cada artista según como lo haya tomado en su época, la bonanza marimbera que hubo en la costa norte colombiana. Bueno, la bonanza marimbera forma parte de nuestro folclore. Yo diría que hasta parte de la idiosincrasia vallenata, porque en los años 70 se llegó a identificar el vallenato con los marimberos, por el apoyo que le dieron. Yo diría que sí tuvo que ver mucho con el auge de muchos grupos. A raíz de eso, muchos grupos se sintió apoyado y se atrevió a grabar y a promocionarse.
la baila toda Europa. La cumbia que manera, que se baila sabe toda. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Y cuando estoy en parranda me gusta alzar la copa. El televisor, ve hasta el papel higiénico aquí contrabando, ¿sí? Sí, todo esto, ¿sí? ¿Cuánto vale? 1.600.000 pesos le vale. 1.600.000. Este me asalta. Más alto y armonizado. Bueno, este es similar. Es cinco letras. Cinco letras naturales. Bueno. ¿Cómo lo quieres? ¿Un similar o un similar? Sí, correcto. Para nosotros los colombianos, el mejor acordeón es el alemán, que viene de Alemania. Le damos las gracias a Dios que casi todos esos acordeones pasan por aquí, por mi taller. Que los transforme al tono, a la tonalidad. El acordeón que viene de Alemania es natural. Entonces nosotros acá lo subimos de tono, de acuerdo al cantante. Que hay unos que salen muy bajos. Hay unos que salen muy bajos, entonces hay que alzarlo de tono. Por ejemplo, si viene SF, hay que ponerlo a DG, así, de acuerdo al cantante. Thank you.
En una cierta ocasión envié a Alemania una grabación para que me hicieran los tonos que están haciendo los acordeoneros de aquí. Los que arreglan los acordeones hacen unos tonos que no vienen originales de Alemania. Entonces, la digitación que llevaron ellos fue la más rápida que yo hago. Y los tipos se impresionaron tanto y dijeron que eso no era hecho por el ser humano, que eso era hecho con la computadora. Acostumbraba a viajar por todo el país completamente solo, a lomo de burro. Solo yo y mi acordeón. Una vez, cuando viajaba así, me topé al diablo. Desde entonces la gente me llama Francisco el Hombre. Sucedió una noche camino a casa. En cuanto el burro finalmente tomó su paso regular, yo empecé a tocar. De repente, escuché otro acordeón en la distancia, respondiendo al mío. Pensé que era algún amigo. Me sentí feliz de que fuera por el mismo camino. Le respondí con mi acordeón y esperé. Nada sucedió. Luego escuché de nuevo el otro acordeón. Sonaba mágico, como nada que hubiera escuchado antes.
supe que no podía ser ninguno de mis amigos. Tomé por otro sendero y continué cabalgando. En la oscuridad, las montañas están llenas de presagios. Allí habitan los fantasmas y monstruos que devoran a las personas, pero yo no soy cobarde. Contrapunteamos por un tiempo y aún no podíamos vernos. La música iba y venía cada vez más rápido, como un duelo. De repente una sombra salió de la oscuridad y se detuvo. Olía horrible, como a azufre. Pude sentir que el burro temblaba. Lo siguiente que supe fue que me cegó un resplandor. El animal rebuznó y todo se oscureció. Al día siguiente, mis amigos me encontraron frío y me levantaron. Las brujas del pueblo de aquella época dijeron que el diablo no me había llevado porque yo usaba la cruz de nueve caras. El fuego grabó en mi piel las caras del amuleto. Todo mi cuerpo estaba cubierto de magulladuras. Llamaron al culebrero Rodolfo. Él me dio uno de sus remedios secretos. En cuanto lo tomé, la llamarada de un rayo me atravesó todo el cuerpo. Los gallos cantaron, los perros ladraron y las luces se apagaron. Después de eso, me sentí bien. La gente aún relata la historia de cómo conocí al diablo. Hay muchas versiones diferentes, pero en todas ellas dicen: Pacho Rada derrotó al diablo porque toca mejor el acordeón. Según dicen, se le presentó un tipo bien plantado con su acordeón y lo retó a un duelo. Él cantaba una cosa y el tipo cantaba la otra. En una de esas ya el tipo se lo iba llevando, se lo iba ganando, y él se dio cuenta de que eso no era normal, que ahí había algo raro. Y Francisco el Hombre, a última hora, se dio cuenta de que ese era el diablo. Eso no es decir, ese era el diablo. Entonces ya él, viéndose perdido, lo único que pudo hacer fue cantarle el credo al revés y ahí el diablo se desapareció. Lo derrotó. Ahora, pero él derrotó al diablo.
Andas un poco preocupado por un dinero. Hay en tu casa alguien que está enfermo. Tú estás como malo también, enfermo, como de una pierna, ¿no? Un dolor en una pierna. De artritis. Dígame una cosa, ¿qué es bueno para la artritis, hombre? Mira, para la artritis es bueno que usted coja la marihuana con el chirrinche y se sobe ahí esa pierna, a donde le duele. Arte que mi padre me enseñó, estoy muy contento, contentísimo, inclusive que mi acordeón me ha dado mi casa. Con eso yo me iba para los festivales a concursar, me ganaba un festival o me ponían de jurado tocando, ahí me ganaba yo mi plata, venía y se la metía a la casita, porque yo no tenía casa, no tenía ir, el acordeón me la dio, no tengo por qué echar mentiras, mi acordeón me dio mi casa, donde estoy viviendo con mis hijos. Y el acordeón es una bendición porque le da mujer a uno, le da plata. Amigos. Le da amigos, le da problemas. Dolores de cabeza también le da el acordeón a uno. Colombia y... tiene una virtud que una parranda en Colombia de un poco de amigos millonarios, un poco de parranderos, sin un acordeón no es una parranda. No es parranda. No es parranda. Un acordeón, una caja, una guacharaca, no exigen más los parranderos. Hay que cuidarlo porque este queda la fama, este es de todo él. Yo sin él no soy nada. La verdad es eso. Yo sin el acordeón no soy nadie. Arrancaron mi mujer y tener plata es lo más bonito. Y vivir sin compromiso, y vivir sin compromiso. Y un conjunto de acordeón y un carro a disposición para pasear cada ratito. Y un carro a disposición para pasear cada ratito. Yo sí viviría bonito en brazos de flor. Ay, yo sí viviría bonito en brazos de flor. Yo que no tengo nada sin un pedazo de acordeón. No dejo de tener un amor, no dejo de tener un amor. A donde quiera que llego, me dicen que ya estoy viejo. Vivo como el chupador, me dicen que ya estoy viejo. Vivo como el chupador, vivo como el marinero. En cada puerto un amor, vivo como el marinero. En cada puerto un amor.
parranda, ron y mujer. Pero yo lo, no es mujer, sino mujer. Parranda, ron y mujer. Es lo ideal, es decir, parranda, ron y mujer. Y tener plata es lo más bonito. Y vivir sin compromiso y un conjunto de acordeón. Dependencia, Alcaldía, señor Francisco Pacho Rada, Santa Marta. Apreciado maestro, en virtud a tus valiosos aportes al folclore vallenato, por la creación del son, por la dedicación por más de medio siglo a este género musical y a la vez, por constituirte en un ejemplo vivo, imitar por las generaciones venideras, me permito manifestarte que el difícil te estará rindiendo un homenaje el día 29 de noviembre de 1998, en el cual estaremos dándote una calurosa bienvenida a esta tierra sagrada que te vio nacer. Cordialmente, Guillermo Enrique Sánchez, Alcaldía Municipal. Entonces, quieren como... Dame las gracias de lo que yo he hecho. Y yo me hallo contento. Disfruto recordando mi juventud en el difícil. El pueblo está muy lejos en el interior. Hace muchos años, los esclavos llegaron ahí huyendo de sus amos blancos. Luego que construyeran las primeras casas en medio de la selva, se reunió el consejo para acordar el nombre del pueblo. Algunas de las sugerencias fueron: el primero se queda y como también. Mi padre, que estaba ahí, dijo: no, a este pueblo es muy difícil llegar. Lo llamaremos El Difícil. Y así sucedió. Para llegar a El Difícil hay que viajar varios días en bote por el río Magdalena. Me tienen pendiente allá. Difícil. Dicen que Dios realizó sus maravillas en Egipto y el diablo trabajó aquí en la región a lo largo del Magdalena. Siempre ha sido dominio de demonios y brujas. Las riberas del río son gobernadas por criaturas como la Llorona, el hombre con brazos de 7 metros y el ánima de los dientes de oro. Los negros que habitan los pueblos a lo largo del río aún viven como lo hicieron mis ancestros. El sonido de sus tambores me recuerda a mi infancia. Yo crecí escuchando su música.
y con eso una meta tú alejarías. Petrona vive junto al río. Es una gran relatora de historias. Me encanta escucharla. Y de pronto se me dio por componer el temita ese que dice que si el diablo me diera plata, el diablo me diera plata, con ellos me asociaría, con ellos me asociaría. Y después que me la diera, hiciera una cruz de lata, con eso lo alejaría, con eso lo alejaría. Pues sí, le cuento que yo he pasado por mucha situación económica. Ese día yo tenía una tristeza muy grande porque ese día tenía el día malo y me puse a pensar, ay Dios mío, caramba, de pronto, ay, si el diablo me diera un poco de plata, yo, caramba, le pondría una cruz de lata y con eso la alejaría. ¿De acuerdo al diablo? Que el diablo da plata, de pronto, dije, yo no quiero nada con el diablo. Yo tenía unas latas, las tenía cruzadas del achote, de un achote a un palo de naranja y del palo de naranja a la esquina de la cocina. Un día yo estaba tocando en mate un 9 de septiembre y sopló un ventarrón, pero bien fuerte. O sea, que quería como llover. Y cuando sopló me tumbó el poco de lata y cuando yo sentí que cayó ese poco de lata, brinqué. Digo, carajo, el diablo me está tumbando la cruz de lata. Entonces dice, esto fue un día de septiembre, cuando iba a desayunar, que sopló un fuerte ventarrón. Conmigo quería cargar, y yo puse mi cruz de lata, el diablo me la tumbó. Ay, yo puse mi cruz de lata, y el diablo me la tumbó. Y que, la plata, buscar la plata, eso siempre digo yo. La plata, buscar la plata, eso siempre digo yo. Y quien le pide plata, el diablo, porque reniega de Dios. Ay, yo puse mi cruz de lata, el diablo me la tumbó. Ay, que... sonido tiene. Yo fui el primer acordeonista en tocar en la radio colombiana. Eso fue en los años 40. La radio y su funcionamiento todavía son un misterio para mí. Mis primeras grabaciones se perdieron todas. Eso no importa. Siempre he pensado que es mejor tocar para el público en vivo. Mañana será la ceremonia de premiación. Por primera vez en muchos años no puedo dormir. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que toqué para tanta gente. Thank you.
La fiesta llena.